vida de ese día, por el poder de tu nombre, porque hemos creído, hermano, los que creen todas las cosas son posibles. Señor amado, Padre, declaramos que a partir de hoy todo lo que estaba trabado, Señor amado, se desata, todo lo que estaba impidiendo se sale del camino para que tu pueblo pase, y si es necesario abrir nuevamente el mar, lo vas a abrir para que tu pueblo pase a la tierra, a la heredad que tú tienes para ellos. Padre mío, yo los bendigo en esta hora, yo los bendigo en el nombre de Jesús, Hijo de Nazaret.
Nunca usted se vea como un pordiosero siendo un hijo de Dios. No, usted no es un pordiosero. Usted es un hijo del Rey. Aleluya. Y usted tiene que aprender a verse como un hijo, como una hija de Dios. Aleluya. Vamos a pedir a nuestro hermano Estrada, por favor, que nos haga el favor de poder ministrarnos la palabra en la Santa Cena. Hoy es el primer día del mes de octubre. Y como cada primero de cada mes, nos acercamos a la mesa del Señor, y esto también es honra a Dios. Porque la mesa del Señor significa la comunión con Dios. A su nombre, gloria. Vamos a dejar que nuestro hermano nos ministre la palabra mientras los hermanos pasamos al frente. Lo que vamos a tomar la cena. Gloria a Dios. Pueden venir pasando con los hermanos. Y cuando ya estemos aquí, vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios. Acordémonos que este es un momento muy especial. Tenemos de hacerlo con mucho respeto, recordando cómo Cristo murió y padeció por nuestra causa. Y nos perdonó, y no solamente eso, sino que nos abre la puerta al cielo, derramando toda su sangre por la cual Él nos limpió. Y Él dijo que cuando hiciéramos estas cosas que vamos a estar haciendo, lo tuviéramos presente, ese sacrificio que Él sufrió. Cuando lo escupieron, lo golpearon, le vendaban los ojos y luego le decían: ¿quién te ha golpeado? Se burlaban de él. Por eso nosotros decimos a veces: ninguno ha sufrido como Cristo. Por mucho que haya sufrido el hombre, nadie ha sufrido como Cristo. Vamos a leer esta porción de la Escritura, la cual se encuentra, ¿verdad?, en el libro de Primera de Corintios, hablando del apóstol Pablo, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te damos gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a tenerte presentes y poder, cuando comamos este pan, ver cómo tu cuerpo fue molido en aquella cruz. Y cuando bebamos este vino, también, Señor, veamos tu sangre correr, fluir de todo tu cuerpo, y la cual a la misma vez nos limpia de todos nuestros pecados. Muchas gracias, Jesús. Gloria a Dios. Oramos así, gloria a Dios, como nuestro hermano ha sido inspirado. Señor, te damos muchas gracias por el poder de tu sangre. Diga: te doy gracias por el poder de tu sangre. Y te doy gracias por el poder de tu cuerpo, Señor amado, aleluya. Que ya no es más un cuerpo físico, sino un cuerpo glorificado. Señal del cuerpo que tú nos darás pronto. Señor, te damos gracias por habernos permitido llegar hasta este día para celebrar este servicio de comunión también contigo. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, y especialmente a las visitas. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu poder, Señor amado, sean derramadas, vertidas sobre tu pueblo. Y que puedas renovar un nuevo espíritu en nosotros, que puedas renovar un corazón a fuerzas nuevas.
santo, reclamamos tu presencia. Aleluya. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este momento. Señor, tomamos del vino y comemos del pan en tu nombre y para tu gloria. Amén. Nuestras hermanas diaconesas van a encargarse de pasar mientras usted adore a Dios por un momento. En fin se levantará. Sé que mi Redentor vive y vendrá a la tierra a reinar. Que mi carne se vea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y al fin me
y así mismo estamos orando para ser despedidos, amados. Póngase sobre sus pies en este momento.